¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición ya promediando la semana, hoy día miércoles, y estamos actualizando todo lo que está sucediendo en el mundo del póker como lo hacemos cada día. Comenzamos nuevamente con los títulos. Nuevas fechas del Poker Go en Casino Melincué. Marcelo Tiberi, el gran ganador. España prorroga la puesta en marcha de la ley de juego. Será la próxima semana. World Series of Poker, nuevos eventos y llega el primer streaming de esta serie. Comenzamos la edición de hoy hablando de lo que sucedió el lunes en el Club de Póker Melincué, en el casino de Melincué, donde se realizó una nueva fecha del torneo Poker Go, este torneo con un buy-in de 200 pesos, donde muchos jugadores se acercan habitualmente. Esta fecha en particular tuvo 37 jugadores y el ganador fue Marcelo Tiberi, que está ahí también en la lucha por el ranking. Vamos a ver cómo quedó la clasificación de este Poker Go, el casino Melincué. Primer lugar, Marcelo Tiberi, 5.000 pesos de premio. Segundo, Néstor Kumovic, 3.100. Gabriel Quiroga en tercera posición, 1.800 pesos. Cuarto lugar para Fabio Sabino, 1.400. Y Rodrigo Quiroga, en la quinta colocación, se llevó 1.000 pesos. El sexto lugar, Javier Cossi, 650 pesos. Estos fueron los jugadores que lograron entrar en premios en esta fecha del torneo Poker Go. Pero les había mencionado del ranking también. Lo repasamos. Fabio Sabino, el primer lugar con 287 puntos. Segundo, muy cerquita, Marcelo Tiberi, 285 unidades. Tercero, Raúl Beltrán, 272 puntos, al igual que Eduardo Gasset en la cuarta colocación con 272. Y José Luis Borges, en este top 5, 263 unidades en este torneo del Poker Go en Casino Melincué, que ha retomado las acciones y también retomará las acciones el torneo Maverick mañana, jueves, allí en el Club de Poker Melincué. A continuación vamos a repasar la World Series of Poker que ya ha dado comienzo. Mencionábamos el primer evento con lo que fue este evento para los croupiers, los dealers que tienen la Serie Mundial, coronando a un nuevo ganador. Se están desarrollando distintos eventos y el segundo tendrán la oportunidad de verlo a través de internet vía streaming. Habíamos mencionado que distintos eventos, justamente, vamos a decir eventos en repetidas ocasiones, porque así se llaman, podrán ver las mesas finales a través de internet, y el primero va a ser el número 2, que se está jugando en estos momentos. El evento 3 es un Heads Up No Limit Hold'em Pot Limit Omaha, que tuvo 317 participantes, bastante menos que el año pasado. Y el evento 4, un 7 Car Stud High Low con $1.500 de buy-in. Y el evento 5 comenzó el día de hoy, un Pot Limit Hold'em de $1.500 de buy-in con una duración de 3 días. Y el evento que les mencionaba, el número 2, se está retransmitiendo con los 15 jugadores restantes. Todavía no la mesa final, estamos ahí a un paso, pero de todas maneras, ustedes entusiastas que nos siguen todos los días pueden ver la Serie Mundial y el desarrollo de cada mesa final, o en este caso, cercano a la mesa final de cada uno de los eventos que se desarrollan, que en este caso son más de 60 este año. Y hablando de la Serie Mundial, también les comentamos que para este año presentaba distintas novedades. Una de ellas es el tema de los festejos y hablar en las mesas, que hasta el año pasado esto era bastante estricto. Estaba muy limitado el tema de festejar. Muchos jugadores suelen pararse, hacer ademanes. Otros les gusta hablar en la mesa, cosa que no se podía en la Serie Mundial. No podían dialogar los jugadores. Este año han flexibilizado un poco más todas estas cosas. Y respecto de esto hablamos con los jugadores. ¿Qué opinan sobre todas estas medidas que este año han cambiado? Jugadores del medio local hablan sobre esto. Vamos a ver qué tiene cada uno de ellos para decir. Si viene la WSOP, hay cambios en cuanto a las reglas. Una tiene que ver con la posibilidad de los jugadores que van a poder festejar un poco más cuando ganen una mano. ¿Te gusta? ¿Te parece que está bien? Y a mí, en realidad, mucho que me griten cuando me ganan me molesta.
Pues festejarlo lo más tranquilo y están todos contentos. O sea, yo no grito, yo festejo para mí, para adentro y nada más. Hoy hubo una discusión por eso en una mesa y casi termina medio mal. ¿Sufrís mucho con este tipo de cosas? ¿Sos de festejar? No, no soy de festejar demasiado. Trato de mantener una cordura, un respeto. Y a veces es difícil con los jugadores brasileños, los festejos que se te ponen a gritar. A veces no se le apete y demás. Eso, la verdad que te enoja muchísimo. Yo, es raro que grite una mano, pero me parece perfecto. Es mucha la tensión porque al que le gusta esto lo toma con mucha pasión, con muchas ganas. Entonces es muy difícil no exteriorizar. Yo por ahí cuando gano, cuando pierdo no exteriorizo, pero la procesión va por dentro. Ah, perfecto. Me parece perfecto porque, o sea, el festejo es común en cualquier deporte. O sea, es importante. Me parece muy bueno, sí. Mira, si festejaron y ganaron, te la tenés que comer. No te molesta que te festeje. Sí, molestar a todo el mundo le molesta, pero bueno, uno se, después de tanto tiempo que uno está jugando, ya uno se aguanta cualquier cosa. ¿Cómo lo vivirías vos? ¿Cómo vivirías un festejo desmesurado? Yo soy una persona tranquila en general, la verdad que no es algo que me inquiete demasiado, pero como te digo, o sea, si es con respeto y con buena onda está todo bien, si te lo festejan mal, no sé, no me veo reaccionando a trompadas, pero qué sé yo, nunca se sabe. Precisamente veníamos hablando con los jugadores de este tema, ahora se permite quizás que los festejos sean un poco más excesivos y justamente vivimos un par de situaciones en las que quizás te molestabas ante esas cuestiones. ¿Qué opinión tenés? No, me parecen patéticos, pero bueno, qué sé yo. Si a la gente no le molesta, a mí la verdad me molesta bastante. Por eso tuve un par de encontronazos, pero bueno, qué sé yo, a mí no me gustan para nada. No festejo y tampoco me gusta que me festejen los pozos. En mi caso, más que nada, pasa mucho por el lugar y donde te toca que te festejen. Pero no creo que esté mal festejar, no creo que esté mal actuar, no creo que esté mal slow rolear, no creo que esté mal nada de eso. Son todos inventos que hay cuando uno pierde que están enojados, pero no creo que esté mal nada de eso. Si uno festeja porque estás contento y... Escuchábamos diferentes opiniones sobre lo que es festejar cuando uno gana un pozo, diferentes jugadores que cada uno tiene su manera de actuar frente a esta situación. Hay que ver cómo lo plantea cada uno, si es para inquietar al rival o no. Veremos. Esta fue la primera parte. En una segunda estaremos viendo más imágenes y escuchando a los jugadores respecto de hablar en las mesas. Que aquí en el medio local tenemos a varios exponentes. Lo veremos más adelante. Hablemos un poco de lo que es la regulación del juego, más precisamente en España, porque estamos muy cerca de una fecha muy importante. Se trata del 1 de junio, fecha en que se pone en vigor la ley del régimen sancionador. ¿Qué quiere decir esto? Que las salas que ya han obtenido licencias van a empezar a operar legalmente en España bajo el dominio .es, que es, por supuesto, el de ese país. Pero aquí pasó una situación bastante particular. Dado que el fin de semana es los días, sábados y domingos, son los días en que mayor tráfico de jugadores hay, desde la regulación del juego en España, desde la Dirección General del Ordenamiento del Juego, se determinó otorgar una prórroga. ¿Para qué? Para que no se saturen ni haya problemas con todos los elementos involucrados desde la parte técnica, las plataformas, toda la ingeniería que está envuelta en esta puesta en marcha, que es bastante grande porque es todo un mercado entero que se tiene que abastecer. Por eso se ha elegido el próximo martes para que empiece a funcionar todas las salas y todas las plataformas bajo el dominio .es. Ese es el único motivo porque se ha otorgado esta prórroga. Y por supuesto también esto ha ayudado a que muchas salas terminen de regularizar su situación en lo que respecta, y venimos comentando, que son los impuestos que ha pretendido cobrar el Ministerio de Hacienda en conceptos de impuestos retroactivos. Finalizamos este primer bloque, vamos a ir a la agenda con los torneos. El 31 de mayo en el Casino de Puerto Madero, Madero Poker Experience Freeze Out, el costo de inscripción $600. El día 2 de junio,
la Madero Master Glinson 2K en el Casino de Puerto Madero, el Bain, 2.000 pesos. Y el día 3 de junio comienza el Circuito Argentino de Póker en Santa Rosa, La Pampa. La inscripción de esta primera gran fecha, 4.000 pesos. Vamos a la pausa y, por supuesto, no se muevan de la pantalla porque les tengo una sorpresa, pero cuando volvamos.